El Bosque de Piedras se encuentra ubicado en el distrito de Jacaschico. Por su denominación, esta circunscripción significa cuy pequeño. Pintura rupestre pre-inca de Rupay. Este recurso se encuentra ubicado a unos 45 minutos de caminata, partiendo desde la carretera principal que da acceso al centro poblado menor de Punto Unión. En esta cueva podemos observar diversos símbolos de formas amorfas y zoomorfas. Estos símbolos han sido pintados teniendo como color base el rojo ocre, provenientes de algunas resinas vegetales. Grabados en piedra pre-inca de número Machay. Continuando con nuestra visita al Bosque de Piedras, y tras una caminata aproximada de 15 minutos, con respecto del recurso anterior, observaremos los grabados en piedra pre-inca de número Machay. Este es un abrigo rocoso, en el cual presenciaremos numerosos grabados en su superficie dura. Estas figuras tienen formas amorfas y geométricas, las mismas que fueron realizadas por el roce de herramientas líticas. Treinta morteros. Conjunto de orificios cóncavos tallados en la superficie de un suelo rocoso, los mismos que tienen la forma de morteros y que a su vez fueron utilizados por los antiguos pobladores para moler granos. Cocán Uchco. Imponente cueva de aproximadamente 15 metros de altura, en el cual podemos apreciar un pequeño arroyo que se interna en las profundidades de esta. En su interior podemos observar formaciones caprichosas de estalactitas, las cuales fueron formadas por la gravedad y por el paso del tiempo. Estas concreciones se asemejan a la forma de un cocodrilo. Y al perfil de un hombre. Cóndor punta. Formación pétrea que se encuentra a lo alto de un peñasco y que da la impresión de ser un majestuoso cóndor y que se encuentra listo para emprender vuelo.
Rumicóndor, monumento lítico que nos muestra nuevamente al amo y señor de los Andes. En esta escena lo podemos contemplar en un reposo eterno. El polluelo de cóndor, efigie esculpida caprichosamente por las inclemencias del clima y el paso de los años. En esta escena observamos a un polluelo de un cóndor en espera de su madre. El apishtuco, farallón que representa el aparato genital masculino. Dicen los lugareños que esta enigmática efigie rocosa es ofrendada con diversos regalos por propios y extraños. Rumioso, espectacular monumento de piedra que muestra imponente a un oso, el mismo que se encuentra desplazándose hacia el interior del bosque en búsqueda de su alimento. La corona del Inca. Enorme roca natural que asemeja una misteriosa corona real, el mismo que asume diferentes coloraciones durante el transcurso del día. Este recurso turístico se ubica en el centro poblado de Ayapitec, que se encuentra ubicado a 60 kilómetros al oeste de Huánuco. Centro Arqueológico Garu. Se encuentra ubicado a 2 kilómetros del distrito de Choras, en la falda del cerro Cóndor Huaganán o Cóndor Puquio. Este conjunto arqueológico se encuentra conformado por tres grandes sectores: Huaychán Punta, sección media, y zona baja o gallarina. Sus construcciones son rectangulares y amplias, con paredes a base de lajas, seleccionadas con hornacinas en su interior. Los diversos sectores se comunican por numerosas callejuelas, flanqueadas por muros,